chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a estar mostrando unas micro compritas de la línea de Velcor. Así que si te interesa saber qué es lo que me conseguí, quédate a verlo y comenzamos. Les digo que son micro compritas porque son literal tres cosillas nada más, pero son lanzamientos, chicos, son lanzamientos y moría por compartírselos. El primer lanzamiento que tengo para ustedes es algo que muero por probar y es este. Es un nuevo iluminador, chicos. Es que en serio, yo cuando vi la gama de los rubores, el iluminador, porque solamente hay un tono de este iluminador y hay como tres bronceadores, morí. ¿Por qué? Porque vienen en un formato como marmoleado. Yo sé que muchas marcas ya han manejado este estilo como que marmoleado, pero en serio que cómo me enamoré de la presentación de ese lanzamiento. Tenía muchas ganas de conseguirme unos tres ruborcitos por ahí, pero pues sí estaban algo costositos, cuestan 220 pesos. Y la verdad así como que dije, no, primero vamos a probar, vamos a analizar cómo es y ya si me late, pues ya consigo uno o dos ruborcillos por ahí. Así que pues vamos a estar abriendo este. Este es el iluminador. Este viene con 6.5 gramos, se llama Glow Pro. Es un iluminador marmoleado, como les comento. Y pues la presentación viene así. Y al sacarlo viene de esta manera. Es un estuchito normal de Ésika. Me gusta porque es todo negro, cuadradito. Por atrás viene de esta manera. Y al abrirlo viene así. Como pueden ver, viene grabado el logo de Ésika. Y les voy a decir que sí siento que es bastante empaque como para este iluminador. Siento que sí está algo grandecito. Me hubiera gustado que tuviera un poquito de peso para que se sintiera el feeling como que un poquito más costoso, pero pues viene de esta manera y voy a hacerle el primer swatch. Lo voy a estar poniendo en esta mano porque en esta ya la tengo toda colorada. Les estuve haciendo mi colección de labiales rosa Barbie, así que por eso ven que vengo así como que muy ad hoc, muy rosita. Porque va a estar buenísimo ese video, así que no se lo vayan a perder. Viene con un espejo, como pueden ver, de muy buen tamaño. Muy bonito espejo, la verdad. Y pues vamos a hacer el respectivo swatch. Se siente muy suave. Y viene así. Y este es el color del iluminador, como pueden ver. Está muy bonito, es entre un rose gold y un champán combinaditos, pero muy sutiles, no destaca ni lo muy dorado ni lo muy rosa. Es, yo creo que bastante adaptable a las pieles claras. No lo voy a estar swatchando ahorita porque como pueden ver traigo un iluminador puesto. Todo este maquillaje, chicos, los realicé con productos de la línea de Pharmacy. Pharmacy es una marca que yo no había incluido en el canal, pero esta es la primera demostración de los productos. Esperen el videito de estos productos, créanme que vale la pena verlo. Ya lo vamos a estar probando en un videito aparte próximamente para ver qué tanto dura y todo ese rollo. Lo segundo que me conseguí, que también era un lanzamiento, es este, y este es un setting spray mate, es de 60 mililitros, está bastante pequeñito. Este tuvo un precio de 150 pesos, me parece. Ya abierto viene de esta manera y pues vamos a probar realmente el punto clave. Más allá de la fórmula y de que realmente fije el maquillaje, algo en lo que me fijo mucho, mucho, muchísimo, muchísimo es en el aspersor del producto. Vamos a ver. ¡Oh! No, 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 no. Vean esto. Vean si se lo pueden ver. ¡Qué hermoso está el atomizador! No siento que tenga olor, tal vez ligerito. Mi tercera y última comprita, recuerden que me han estado pidiendo mucho la línea de Tattoo y pues me conseguí en esta ocasión, que es el Dual Power. Este es una máscara para pestañas y máscara para cejas.
Y viene de esta manera, chicos, como pueden ver, está padrísima la presentación. Me encanta que Essica maneja todo en tono rojo, se ve muy padre. La máscara de pestañas viene así, está delgadito el cepillito. Y la máscara para cejas viene así, súper pequeñito. El tono me gustó. Viene creo que en tres tonos diferentes. Y pues ya lo voy a estar probando. Supuestamente dura creo que 12 horas, tanto las cejas como las pestañas. Así que pues vamos a estarlo probando. Ya después les voy a estar grabando un video de maquillándome con la línea de Color Fix, porque poco a poco me voy a estar haciendo de toda la línea para traérselas, inclusive la base y todo lo que sea de la misma línea, para que veamos qué tanto nos dura toda la línea indeleble de Essica. Y pues bueno, chicos, yo con esto me despido. Espero que este videito les haya gustado. Si es así, regálenme un like y compartan. No olviden que en la cajita de información les voy a estar dejando muchísimos links a muchos videitos. Por si alguno no lo han visto, pasen y lo disfruten, como también el link a mi grupo de belleza de Facebook. Los voy a estar esperando por allá. No olviden seguirme en mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Me encuentran como EveTips. Y yo con esto me despido, chicos. Emocionada por probar estos nuevos lanzamientos y nuevos productos. Y nos vemos en un próximo videito. ¡Mua! ¡Chao!